Acaba de llegar el camión desde Buenos Aires que trae las carpas que se van a armar. Por allá incluso está la gente ya dispuesta a hacer el primer desembarco de material. Es un semi enorme, después si ustedes quieren hacer una planito lo van a poder ver. Todo va a ser acá en Prefectura. Todo va a ser acá en este predio de Prefectura, que también debo decir que hemos recibido la mejor predisposición de la gente. Acaba de ingresar el camión, ha venido el jefe a recibir al camión. Es decir, no sé, si esto no prospera, no sé por qué, porque la verdad es que estamos recibiendo lo mejor de todos lados. Va a prosperar. Por supuesto, eso no cabe duda. Lo que quiero resaltar es que nosotros traemos las mejores ganas y que se dan la mano con las mejores ganas de todo lo que hemos recibido acá. Eso es lo lindo. Bien, Daniel, ¿cuántos son en tu equipo de trabajo? Somos cerca de 15 personas. Nuestro director es el compañero Juan Palomino, el productor general es el compañero Daniel Valenzuela, y yo estoy en el equipo de él como su mano derecha, y haciéndome cargo de todo lo que tiene que ver con la logística de armado, traslado, hotelería, de toda la parte técnica. Esta estructura de las carpas es para todo lo que sea el movimiento del Festival del Cine durante los días que dure, es así, ¿sí? Exacto, esto tiene que ver con la exhibición en sí de lo que van a ser las películas que entran en competencia para que después los jurados puedan evaluarlas y dar los premios correspondientes, más otra carpa en donde se van a hacer la parte social, ¿correcto? ¿Capacidad para cuántas personas? Cada una de las carpas tiene una capacidad de 300 personas. Y además la apertura y el cierre se va a dar en el anfiteatro Ramón Ayala. Bueno, de esa la capacidad es enorme, es monstruosamente enorme, es divino. Y ahí va a ser la apertura y el cierre. Y después todo lo que es el transcurso del festival en sí, todo acá, todo en Prefectura. Bueno, Daniel, nuevamente bienvenido a Iguazú. Esperamos siempre el cine, así que a sus actores también y a ustedes también. Así que bueno, espero que disfruten la estadía en nuestra ciudad y que nosotros disfrutemos y nuestra gente disfrute de lo que se propone. Muchísimas gracias, y le quiero decir a la gente que venga acá al predio, que acá además de ver buen cine, que obviamente queda muy claro que esto es con acceso libre y gratuito para todo el mundo, ojo, que nada, esto es para que la gente venga a ver cine y que también venga a ver a esas figuras que van a llegar. No voy a dar nombres para no despertar todavía mucha expectativa, pero van a llegar esas caras que toda la gente está acostumbrada a verlas o en el cine o en la televisión o en el teatro. Bueno, van a estar acá acompañando este festival.